Nuestra unidad de cuidados intensivos tiene un diseño donde el área crítica se encuentra en la misma planta que las habitaciones de cuidados intermedios, lo que permite a los pacientes mayor confort y seguridad en la recuperación de su enfermedad crítica. Tenemos habitaciones con flujo de presión variable para el aislamiento de pacientes con enfermedades infectocontagiosas y en aquellos que tienen comprometido su sistema inmunológico. Además, existe en quirófano un área de operación posanestésica a nuestro cargo. Nuestro equipo médico de planta tiene tarea asistencial semanal, por lo que el paciente ve a su médico todos los días. Las guardias son solo de 12 horas nocturnas. Tenemos enfermería altamente capacitada, con enfermeros de vinculación, lo cual hace que los pacientes sean seguidos por quienes lo atendieron en nuestra unidad de servicios de menor complejidad. Trabajamos conjuntamente con el servicio de infectología en el control de las enfermedades infecciosas desde antes de la apertura. Tenemos protocolizada la atención de la recuperación de los pacientes trasplantados para convertirnos en un futuro en centro de referencia. Nuestro sanatorio cuenta con 8 quirófanos que son los más modernos y funcionales de la Argentina. Para definir su equipamiento, se siguieron los lineamientos de los mejores hospitales de las más grandes capitales del mundo. En los mismos se podrán realizar más de 1000 cirugías al mes, de la más alta complejidad. Los espacios quirúrgicos son amplios, seguros y confortables, con pasillos que permiten una cómoda circulación de camas y camillas. Todo el equipamiento de los quirófanos está suspendido por brazos desde el cielo raso, permitiendo una limpieza rápida y segura entre intervenciones. Cuatro torres de procedencia alemana y muy alta definición nos permitirán realizar cirugía laparoscópica de alta complejidad. Para las cirugías pediátricas contamos con un espacio denominado SWWP, Sleep and Wake Up with Parents, que es una sala de anestesia especial en la que los niños, tanto al momento de dormirse como al momento de despertarse, se encontrarán acompañados por sus padres para de este modo disminuir el trauma quirúrgico. Dentro de esta área hay una sala de recuperación posoperatoria para 6 pacientes, equipada como unidad de terapia intensiva, con sistemas de calentamiento corporal que permiten que el paciente ya operado llegue a su cuarto en completa recuperación. En definitiva, un quirófano dotado con tecnología de la más alta gama para que nuestros cirujanos desarrollen su actividad con el mayor confort, seguridad y para que nuestros pacientes vivan esta experiencia con una esperanza por una mejor calidad de vida. Bueno, seguimos aquí en pronóstico reservado, Guillermo. Sí. Te decía lo de Cavalieri antes de ir a la pausa, que recién vimos en ese pequeño informe, que obviamente que la situación de los sindicatos también es como para prestarle mucha atención a lo que está sucediendo, sí. Porque más allá de lo que digan las cúpulas, digamos, los dirigentes a nivel nacional, que en muchos casos tienen que mantener todavía una posición, en las líneas medias y en las provincias se están dando muchos movimientos. De hecho, fíjate lo que pasó el otro día con Héctor Daer, que está en el gremio de Sanidad, que festejaron su día y lo invitaron a Sergio Massa. Es el hermano menor de Rodolfo Daer, sí, ¿no? Sí, sí. Pero que él forma parte del sindicato de la Sanidad, que dirige a nivel nacional. Y es el vocero de Hueso la CTT. Y es uno de los voceros. Ahora, lo invitaron a Sergio Massa el otro día al camping. Un poco para decir, bueno, nosotros también estamos apostando a futuro en política, más allá de dónde vaya después a terminar jugando su parada Sergio Massa. Y lo mismo pasa con dirigentes como Raúl Giot, que tiene muy buena relación con Massa, que son de esa zona de la primera sección electoral. Sí. Desde la primera, claro. Y lo ven a Massa como un posible candidato en el futuro. Es joven, tiene 38 años, creo, 37 años, y bueno. Tiene un buen perfil en ese sentido. Viste que estuvimos en un almuerzo el otro día. Sí. Y ahí dijeron en la mesa que Massa comentó: yo tengo más candidatos para gobernador de Buenos Aires que para presidente. Sí.
Claro, por eso Macri se tira presidente. Bueno, incluso también está la sensación que en algunos lugares del conurbano todavía Massa sigue midiendo, Macri sigue midiendo no bien. Tan mal. Claro, lo que pasa es que para gobernador esos votos van para Narváez. Uh-huh. Y Scioli, claro, lo que pasa es que vamos en la provincia, podrá haber 10 candidatos, pero hay dos que son excluyentes, Scioli y Narváez. El gran problema del acuerdo cívico y social no es tanto el interior de la provincia, que es el 40%, sino en el 60%, que es el conurbano, uh-huh. donde está tercero. Ahora, vos escribiste en la semana del Informador, sí. como una hipótesis, un probable acuerdo entre Duhalde y Ricardo Alfonsín para conformar sí. una fórmula. ¿Vos crees que eso puede ser viable? Eso puede ser la bueno, mira, la síntesis que, de... Sí, lo que lo está proponiendo el establishment. Uh-huh. O sea, la comunidad de negocios quiere un gobierno fuerte y que de antemano se pongan de acuerdo. Porque después hay que pararle la chata a Moyano con esto de la participación en las hay empresas. Hay que destrabar el tema de los subsidios. Exacto, el tema del retraso del tipo de cambio. Uh-huh. Entonces, estuvimos, viste, con unos amigos que tienen contacto muy seguido con el Stalin y que dijeron, como la comunidad de negocios nunca ganó tanta plata como ahora, pero ahora está la traba del gobierno kirchnerista. De no saber cuánto va a valer su empresa en el futuro. O que se la propia. O qué va a pasar con la empresa. O con la política impositiva de carácter trotskista. Uh-huh. Porque el gobierno, para apretar empresarios, tiene la inspección integral permanente en todas las grandes empresas. Bueno, entonces el candidato de la comunidad de negocios es Eduardo Duhalde, porque es la continuidad del modelo, sin tipo de cambio retrasado, sin control de precios, porque sería por ahí la fórmula Duhalde-Labaña, pero ponele que en un gobierno, Duhalde-Alfonsín por 4 años y después los otros, Alfonsín-Duhalde, Roberto Labaña podría ser el jefe de gabinete. Sí, lo que pasa es que me parece que... O Rodolfo Terraño. El problema que tiene Ricardo Alfonsín, me da la sensación a mí en el electorado independiente, es que ante una eventualidad de escenario de crisis, me parece que la experiencia de 2001 en muchos sectores de la clase media está todavía muy latente, sí. y el radicalismo lleva ese lastre, que sin el peronismo se le puede complicar seriamente la gobernabilidad. Por eso... yo creo que si en un hipotético caso donde existiera un balotaje entre Ricardo Alfonsín y Néstor Kirchner, la verdad yo no sé qué decide la gente. Claro. Yo no sé qué decide la gente. En cambio con Duhalde Alfonsín, con Duhalde es distinto. Si vos programas la fórmula Duhalde Alfonsín en 15 días, se terminaron los Kirchner. Ahora, la verdad es que todos hablan con Duhalde. Sí. Los que se muestran más alejados, los más cercanos, todos en alguna forma... piden hablar con Duhalde. Ahora, yo te digo una cosa. Duhalde, rápidamente, tiene una mesa chica integrada por Luis Barrio Nuevo, más conocido como Javier Sucio, Hugo Franco y Antonio Arcuri. ¿Cómo le dicen a Franco en la intimidad? No, digamos que se enoja. Bueno, y ahí hay un... Luis Barrio Nuevo hay un contacto directo, y aparte la relación de Eduardo Duhalde con Ricardo Alfonsín es de primera. Es de primera, sí. Sí, hay sí. Cobos que da medio... Pero sí. No sé, ¿cómo puede ser jefe de gabinete? ¿Por qué? Sí, también, es cierto. Bueno, estemos atentos entonces a lo sí. que va sucediendo en estos días y, por supuesto, Dios mediante, la próxima semana estamos otra vez aquí sí. en Pronóstico Reservado. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Chao.